En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En una hora pasará exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Mi pensamiento diario es este. Tengo que creer que la unidad hace milagros y espero que este es el que estoy inmenso, dure. Gracias. Bienvenidos a mi cueva. Es martes 13 de junio del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5233, en su 15º año de emisión. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz, y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 164º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 201 días para acabar 2023. Y hoy, por ser un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Deja tus likes, no olvides suscribirte y mira los anuncios, eso es gratis y a mí me ayuda. Y marca la campanita para estar al día de todo lo que publico. Te agradezco los comentarios que contesto cada día y también el apoyo económico que me das. No dejes de escuchar todos mis vídeos y los shorts del Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. La ardilla mudita, de guiainfantil.com. Audiolibros en la voz silenciosa, Momo, de Mikhail Endel. 3. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Cocodrilo, de la web definición.de. Lecturas breves, Corazón, de Edmundo de Amicis. 13º, noviembre, El Desollinador, martes 1. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo, para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. El Caos Reptante, de H.P. Lovecraft, 1890-1937. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. La ardilla mudita, de guiainfantil.com.
En una pequeña isla, en medio del océano, vivía una feliz familia de ardillas que llevaba una vida muy tranquila. Cada día correteaban por las rocas, jugaban con las gaviotas y cangrejos, comían todo tipo de frutos, se recreaban mirando al mar y tomaban el sol disfrutando del paisaje. Una mañana al despertar descubrieron que no estaba la ardilla Mudita, la más pequeña de las hermanas, y salieron a la playa para buscarla enseguida. ¡Mudita! ¿Dónde estás? Gritaron todos con mucha fuerza. ¿Dónde habrá ido? Dijo la hermana mediana a punto de llorar. No puede haber ido muy lejos, contestó la ardilla mayor haciendo un mohín. Mientras los padres ardillas se miraban uno a otro desolados sin pronunciar palabra. Vamos a dividirnos en dos grupos, dijo al fin papá ardilla rompiendo su silencio. Mamá ardilla y la hermana mayor salieron en dirección a la carretera. Por otro lado, papá ardilla y la hermana mediana fueron a buscarla por la montaña de los cactus. ¿Habéis visto a Mudita por aquí? Preguntaron las primeras a unos ratones que tomaban el sol adormilados. No, contestaron los ratones. No la vemos desde hace días. ¿Le ha sucedido algo? Preguntaron enseguida. Y mamá ardilla les contó angustiada que la ardillita muda había desaparecido. Nosotros os ayudaremos a buscarla, dijeron, y salieron en dirección al bosque de palmeras. ¿Habéis visto a Mudita por aquí? Preguntaron los segundos a unas gaviotas. No, contestaron las gaviotas, no la vemos desde ayer. ¿Le ha sucedido algo? Preguntaron enseguida. Y papá ardilla les contó angustiado que la ardillita muda había desaparecido de la noche a la mañana. Nosotros os ayudaremos a buscarla, dijeron, y volaron por tierra y mar en su busca. Al atardecer todos volvieron a casa muy cansados sin haber encontrado a la pequeña ardilla. Se miraban unos a otros muy tristes y callados sin saber qué hacer ni qué decir cuando de repente dijo uno de los ratoncitos. ¿Habéis oído eso? Todos agudizaron el oído y escucharon. Entraron en la cueva y oyeron ahora más cerca el extraño ruido. Papá ardilla se adelantó y se dirigió al rincón de donde venían los extraños ruiditos. ¡Mudita! ¡Estás aquí! Dijo gritando la emoción. La ardillita muda estaba aprisionada por la patita y no podía salir de allí. Entre todos lograron levantar la roca y dejarla libre. La familia de ardillas abrazó a Mudita con mucha fuerza y todos los amigos celebraron que estuviera viva y sana. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Deja tus likes, no olvides suscribirte y mira los anuncios. Es gratis y a mí me ayuda. Pulsa en la campanita, no lo olvides. Y gracias por los comentarios y por el aporte económico que me das. Momo, de Mikael Endel. 3. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños. Pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse. Y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias. No, Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego. Y por eso, no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior.
Una vez, era un día pesado y bochornoso, había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta, según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado con unas nubes plomizas. Probablemente habría pronto una tormenta. «Yo me voy a casa», dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. «El rayo y el trueno me dan miedo». «¿Y en casa?», preguntó un niño que llevaba gafas. «Es que en casa no te dan miedo». «Sí», dijo la niña. «Entonces, igual te puedes quedar aquí», respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo, «A lo mejor Momo ni siquiera viene». «¿Y qué?», se mezcló en la conversación un chico con aspecto un tanto descuidado. «Aún así podemos jugar a cualquier cosa, si Momo...» «Bien, pero ¿a qué?». «No lo sé, a cualquier cosa». «Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea?». «Yo sé una cosa», dijo un chico con una aguda voz de niña. «Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco, y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿sabéis? Y los demás sois marineros. ¿Y nosotras, las niñas, qué somos? Vosotras sois marineras, se trata de un barco del futuro». «Eso es un buen plan». Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo y el juego no funcionaba. Al rato, todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces, llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina, por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiese atrevido a navegar por estos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí, sobre todo, lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible. Y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón Andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico e irrompible como una espada toledana. Y merced a un sistema de construcción especial, estaba fundido enteramente de una pieza, sin ninguna soldadura. Aún así es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a estos peligros. Pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melú, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que merced a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba, en cuclillas, la bella nativa Momosan. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares y ella le respondía en su hermoso dialecto Hula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón Andarín y, de ser posible, eliminarlo para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde la cofa haciendo bocina con las manos. «¡Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal!». El capitán y Don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesados. Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula.
Cuando el profesor hubo alcanzado el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás que esperaban, atentos, apoyados en la borda. Según eso, dijo la auxiliar Mora, debe de tratarse de una castapuntía briscatesia. Puede ser, dijo la auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó las gafas y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vérnosla con una variedad del Commodus intarsicus común, pero no podemos estar seguros hasta no haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua tres de las marineras que eran, además, submarinistas de fama mundial y que, mientras tanto, ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada. ¡Es una medusa gigante! ¡Las otras dos submarinistas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse! ¡Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde! Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana a las órdenes del Capitán Blanco, conocido por el apodo de El Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma. Pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las dos chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. ¿Hay en ese mar alguna cosa?, dijo el profesor con la frente arrugada a sus dos auxiliares, que provoca el gigantismo en los seres vivos. Esto es sumamente interesante. Mientras tanto, el capitán Gordon y su primer oficial, Don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. ¡Atrás!, gritó Don Melú. ¡Todo el mundo a bordo! Partiremos al monstruo en dos, si no, no podremos librar a las dos marineras. El delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El largo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante hacia la medusa gigante. La proa del buque era aguda como una cuchilla de afeitar. Cortó la medusa en dos mitades sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para las dos submarinistas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por medio de las dos. Al instante, los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron librarse de ellas. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía. No debería haberos enviado. Perdonadme por haberos puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo, nos hemos embarcado para eso». A lo que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». Ya no quedaba tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar. De modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón Andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el largo. Llegó al barco una primera ola impresionante. Lo alzó en su cresta y lo lanzó por una sima acuosa de 50 metros de profundidad por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la de largo, en este primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada y su primer oficial la repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que, al fin y al cabo, no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano saltaban chispas. Pero todos, a bordo de largo, se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso
dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de Don Melú, había visto jamás. Una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse gafas y escafandras de submarinista. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro, la tempestad ululaba, se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Argo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro contra la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros, en el vientre del barco, hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció allí! Sobre la superficie del mar, liso como un espejo porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles. ¡Un sum sum gomalasticum!, exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba las gafas que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. —¿Puede explicarnos esto un poco más? —refunfuñó Don Melú. —Somos simples marinos y no moleste ahora al profesor con sus observaciones —le interrumpió la auxiliar Sara. —Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal procede probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000.000.000 de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de ese tamaño es seguramente el único superviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó a través del ulular del viento el capitán, para eliminar las causas del tifón andarín. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede hacer parar esa cosa. No lo sé, dijo el profesor. La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo. Está bien, dijo el capitán. Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa. Es una pena, se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar de Sum Sum Gomalasticum. Pero el cañón contra ficción ya apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada porque, como todo el mundo sabe, el cañón contra ficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Sum Sum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrastrado hacia lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. «¡Es inútil!», gritó el capitán Gordon. «¡Tenemos que acercarnos más!». «Es imposible acercarnos más», respondió Don Melú. «Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos». «¿Tiene alguna idea, profesor?», preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien tiró de la manga del profesor. Era la bella indígena. «¡Malumba!», dijo con gesto elegante. «¡Malumba o isitu sono! Elvini samba in saltu lolobindra! Cramuna eubeni beni sadogau!» «¿Babalú?», preguntó sorprendido el profesor. «¿Didi maa feinosi intugeidon en malumba?» La bella indígena asintió repentinamente y contestó. «Dodo un aufu sulaman bafada». «¡Hoy, hoy!», respondió el profesor, mientras acariciaba pensativamente el mentón. «¿Qué es lo que dice?», quiso saber el primer oficial. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al tifón andarín, si es que alguien se atreve a cantarla». «¡Qué ridículo!», refunfuñó Don Melú. «Una nana para un tifón». «¿Qué opina usted, profesor?», preguntó la auxiliar Sara. «¿Es posible una cosa así?». «No hay que tener prejuicios», dijo el profesor. «Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el Sum Sum Gomalasticum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida». «No puede perjudicarnos», decidió el capitán. «Tenemos que probarlo. Dígale que cante». El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: «Malumba didio isafaluna, una, bafadu». Mamosan asintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. Se acompañaba con palmadas y saltaba al compás. «Eni meni alubeni guanatai susurateni, eni meni alubaneni guanatai susurateni».
La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Poco a poco, otros fueron haciéndole coro, de modo que, de pronto, toda la tripulación cantaba, batía palmas y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar como niños al viejo lobo de mar, Don Melú, y al profesor Cuadrado. Eni, meni, ailu, beni, guanata y susurateni. Eni, meni, alubi, neni, guanata y susurateni. Y sucedió lo que nadie había creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró finalmente y comenzó a hundirse. Con el ruido de un trueno se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente. El cielo se volvió transparente y azul y las olas del mar se calmaron. El Argo se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas como si jamás hubiera existido una tormenta. «Hombres», dijo el capitán Gordo mientras los miraba a la cara uno a uno, «lo hemos conseguido». Nunca hablaba mucho, todos lo sabían. Por eso pesaba tanto más el que ahora añadiera, «estoy orgulloso de vosotros». «Creo», dijo la chica que llevaba a su hermanito, «que ha llovido de verdad. Yo por lo menos estoy calada». Es verdad que mientras tanto había descargado la tormenta. Y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que había olvidado tener miedo al rayo y al trueno mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura y se explicaban detalles los unos a los otros que cada uno había visto y vivido para sí. Entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego, el niño de las gafas. Al despedirse le dijo a Momo, «En el fondo es una lástima que hayamos hundido el Sun Sun Gomalasirkun, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca». Pero en un punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de cocodrilo, de la web definición.de. El vocablo griego cocrodeiros llegó al latín como cocodrilus, que en el castellano derivó en cocodrilo. Así se denomina a un tipo de reptil cuyo cuerpo, que suele medir unos 4 metros de largo, se encuentra cubierto de escamas. Los cocodrilos son animales voraces de grandes y fuertes mandíbulas que se desplazan por tierra y por agua muy rápido. Estos animales pertenecen al orden de los hemidosaurios, reptiles zoófagos con escamas óseas que tienen los dedos unidos a través de una membrana y que se caracterizan por su fuerza y su buena capacidad de nado. Los cocodrilos viven en agua dulce, como ríos, humedales y lagos, en regiones de clima tropical. Más allá de estas características en común, existen distintas especies de cocodrilos, cada una con sus particularidades. El cocodrilo marino, por ejemplo, reside en estuarios salados y suele dirigirse mar adentro. Se trata del cocodrilo más grande del mundo, con ejemplares que superan los 7 metros de longitud. El cocodrilo del Nilo y el cocodrilo del Orinoco también se destacan por su gran tamaño. Otras especies, como el cocodrilo americano, son más pequeñas. La alimentación de los cocodrilos es variada. Pueden comer insectos, peces, cangrejos, ranas, aves acuáticas y mamíferos. Debido a que no mastican, una vez que capturan a su presa en la boca, suelen sacudirla para despedazarla. Si se le rompe algún diente, crece otro en su reemplazo. Se han registrado numerosos ataques de cocodrilos a seres humanos e incluso casos de antropofagia. El hombre, por su parte, caza cocodrilos para emplear su piel en la producción de carteras, billeteras, maletas y otros productos. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto que en el mundo de la música hay una canción que lleva en su título la palabra que nos ocupa y que es un verdadero hit de la década de los años 80 en España y Latinoamérica. Nos estamos refiriendo a El ataque de las chicas cocodrilo, del grupo Hombres G. En el año 1986 fue presentada esa citada canción que venía a exponer, de manera divertida, la manera que tenían las fans de esa banda de abordar a sus integrantes.
No obstante, no hay que pasar por alto que el líder de ese grupo, David Summers, y el artista Alex Sintek llevaron a cabo una versión de este single en 2017. De la misma manera, en el mundo del cine, también el término que nos ocupa ha conseguido relevancia a una saga llamada Cocodrilo Dundee. De tres partes se compone la serie y la primera se estrenó en el año 1986 bajo la dirección de Peter Feynman. Es una comedia protagonizada por actores de la talla de Paul Hogan y Linda Kozlowski que viene a contar con una periodista de Nueva York que es enviada hasta un recóndito lugar de Australia para conocer a un cazador de cocodrilos de lo más pintoresco al que se le apoda como Cocodrilo Dundee. Tan peculiar le resulta ese hombre que lo convence para que viaje hasta Estados Unidos, donde vivirán situaciones de lo más pintorescas debido a que él no está acostumbrado a las comodidades de la ciudad. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amicis. 13, noviembre, El desolinador, martes 1. Ayer por la tarde fui a la escuela de niñas que está al lado de la nuestra para entregarle el cuento del muchacho paduano a la maestra de Silvia que lo quería leer. 700 chicas hay allí. Cuando llegué, empezaron a salir muy contentas por las vacaciones de todos los santos y de los difuntos, y vi algo inolvidable. Frente a la puerta de la escuela, en la otra acera de la calle, estaba apoyado en la pared y la frente sobre el brazo un desollinador muy pequeño que tenía la cara completamente tiznada y sostenía el saco y el raspador de su oficio. El muchacho lloraba a lágrima viva, sollozando. Se le acercaron dos o tres chicas de la segunda sección que le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así? Pero él no le respondía y continuaba llorando. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Le volvieron a preguntar. Quitó entonces el brazo del rostro, dejando al descubierto una cara infantil, y gimoteando les dijo que había estado trabajando en varias casas limpiando chimeneas, que había ganado 6 reales y los había perdido por habérsele escurrido las monedas por un roto que tenía en el bolsillo. Les hizo ver el agujero sacándose el forro, no atreviéndose a volver a su casa sin el dinero. «¡El amo me pegará!», dijo sollozando de nuevo y dejando caer otra vez la frente sobre el brazo con ademán de desesperación. Las chicas le miraron muy serias. Entre tanto se habían acercado otras muchachas mayores y pequeñas, pobres y acomodadas, con sus carteras bajo el brazo. Una de las mayores, que llevaba una pluma azul en el sombrero, se sacó del bolsillo 2 monedas y dijo a todas, «Yo solo tengo estas 2 monedas. ¿Por qué no hacemos una colecta?». «También yo tengo otras 2 monedas», dijo otra vestida de encarnado. «Entre todas, podemos reunir por lo menos 30». Empezaron a llamarse unas a otras. «Amalia, Luisa, Anita, 1 moneda. ¿Quién tiene dinerito? Aquí hace falta dinero». Algunas llevaban para comprar flores o cuadernos y lo entregaron enseguida. Otras, más pequeñas, solo pudieron dar calderilla. La de la pluma azul se hacía cargo de todo e iba diciendo 8, 10, 15, pero hacía falta más. Entonces llegó una mayor que parecía una maestrita y entregó 1 moneda de plata recibiendo palabras de alabanza. «Todavía faltan 5 monedas de bronce». «Ahora vienen las de cuarto», dijo una. Llegaron efectivamente las de cuarto y llovieron las monedas. Todas se arremolinaban y era hermoso ver al pobrecito desollinador en medio de chicas vestidas con diversos colores en todo aquel círculo de plumas, de lazos y de rizos. Habían reunido más de lo pedido por el chico y las más pequeñas, que no tenían dinero, se abrían paso entre las mayores ofreciendo sus ramitos de flores por dar también algo. Poco después llegó la portera gritando «¡La señora directora!». Las chicas se dispersaron en todas direcciones como desbandada de pájaros, quedando el pequeño desollinador solo en medio de la calle,
enjugándose los ojos muy contento, con las manos llenas de dinero y con ramitos de flores en los ojales de la chaqueta, en los bolsillos, en el sombrero, habiendo no pocas flores incluso por el suelo, rodeando sus pies. Es martes 13 de junio de 2023 y este es el programa 5233 de La Voz Silenciosa en su 15º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Pero ahora, ¿continuamos con el programa? Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. Vientos del pueblo me llevan. Poeta, te vienes hoy al baño. No, poeta no, rapsoda. ¿Y no es lo mismo? No seas ignorante. El poeta escribe, el rapsoda lee. Pues escribiente y leyente. No digas tonterías. Pues es lo que acostumbro a escuchar de tu parte. No fastidies, tío. No me toques las narices. La, 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 la. Y encima cantas. Vientos del pueblo me llevan. ¡Que te calles! Me callo. ¿Vamos al balcón? ¡Vamos! Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Deja tus likes. No olvides suscribirte y mira los anuncios. Eso es gratis. A mí me ayuda. Pulsa en la campanita, no lo olvides. Y gracias por los comentarios y por el aporte económico que me haces. Ahora apaga la luz y escucha mi voz. Eso es. Así. ¿Me acompañas? Pues entonces... ¡Shh! El caos reptante, de H.P. Lovecraft. Mucho es lo que se ha escrito acerca de los placeres y los sufrimientos del opio. Los éxtasis y horrores de De Quince y los Paradis difficiles de Baudelaire son conservados e interpretados con tal arte que los hace inmortales, y el mundo conoce a fondo la belleza, el terror y el misterio de esos oscuros reinos donde el soñador es transportado. Pero aunque mucho se ha hablado, ningún hombre ha osado todavía detallar la naturaleza de los fantasmas que entonces se revelan en la mente, o de sugerir la dirección de los inauditos caminos por cuyo adornado y exótico curso se ve irremisiblemente lanzado el adicto. De Quince fue arrastrado a Asia, esa fecunda tierra de sombras nebulosas cuya temible antigüedad es tan impresionante que la inmensa edad de la raza y el nombre se impone sobre el sentido de juventud en el individuo. Pero él mismo no osó ir más lejos. Aquellos que han ido más allá rara vez volvieron, y cuando lo hicieron fue siempre guardando silencio o sumidos en la locura. Yo consumí opio en una ocasión, en el año de la plaga, cuando los doctores trataban de aliviar los sufrimientos que no podían curar. Fue una sobredosis. Mi médico estaba agotado por el horror y los esfuerzos, y verdaderamente viajé muy lejos. Finalmente regresé y viví, pero mis noches se colmaron de extraños recuerdos y nunca más he permitido a un doctor volver a darme opio. Cuando me administraron la droga, el sufrimiento y el martillo en mi cabeza habían sido insufribles. No me importaba el futuro. Huir, mediante curación, inconsciencia o muerte, era cuanto me importaba. Estaba delirando,
Por eso es difícil ubicar el momento exacto de la transición, pero pienso que el efecto debió comenzar poco antes de que las palpitaciones dejaran de ser dolorosas. Como he dicho, fue una sobredosis, por lo cual mis reacciones probablemente distaron mucho de ser normales. La sensación de caída, curiosamente disociada de la idea de gravedad o dirección, fue suprema, aunque había una impresión secundaria de muchedumbres invisibles, de número incalculable, multitudes de naturaleza infinitamente diversa, aunque todas más o menos relacionadas conmigo. A veces menguaba la sensación de caída mientras sentía que el universo o las eras se desplomaban ante mí. Mis sufrimientos cesaron repentinamente y comencé a asociar el latido con una fuerza externa más que con una interna. También se había detenido la caída, dando paso a una sensación de descanso, efímero e inquieto, y cuando escuché con mayor atención, imaginé que los latidos procedían de un mar inmenso e inescrutable, como si sus siniestras y colosales rompientes laceraran alguna playa desolada tras una tempestad de titánica magnitud. Entonces abrí los ojos. Por un instante los contornos parecieron confusos, como una imagen totalmente desenfocada, pero gradualmente asimilé mi solitaria presencia en una habitación extraña y hermosa, iluminada por multitud de ventanas. No pude hacerme la idea de la exacta naturaleza de la estancia, porque mis sentidos distaban aún de estar ajustados. Pero advertí alfombras y colgadoras multicolores, mesas, sillas, tumbonas y divanes de elaborada factura, y delicados jarrones y ornatos que sugerían lo exótico sin llegar a ser totalmente ajenos. Todo eso percibí, aunque no ocupó mucho tiempo en mi mente. Lenta pero inexorablemente, arrastrándose sobre mi conciencia e imponiéndose a cualquier otra impresión, llegó un temor vertiginoso a lo desconocido, un miedo tanto mayor cuanto que no podía analizarlo y que parecía concernir a una furtiva amenaza que se aproximaba. No la muerte, sino algo sin nombre, un ente inusitado e indeciblemente más espantoso y aborrecible. Inmediatamente me percaté de que el símbolo directo y excitante de mi temor era el odioso martilleo cuyas incesantes reverberaciones patían enloquecedoramente contra mi exhausto cerebro. Parecía proceder de un punto fuera y abajo del edificio en el que me hallaba y estar asociado con las más terroríficas imágenes mentales. Sentí que algún horrible paisaje u objeto acechaba más allá de los muros tapizados de seda y me sobrecogí ante la idea de mirar por las arqueadas ventanas enrejadas que se abrían tan insólitamente por todas partes. Descubriendo postigos adosados a esas ventanas, los cerré todos, evitando dirigir mis ojos al exterior mientras lo hacía. Entonces, empleando pedernal y acero que encontré en una de las mesillas, encendí algunas velas dispuestas a lo largo de los muros en barrocos candelabros. La añadida sensación de seguridad que prestaban los postigos cerrados y la luz artificial calmaron algo mis nervios, pero no fue posible acallar el monótono retumbar. Ahora que estaba más calmado, el sonido se convirtió en algo tan fascinante como espantoso. Abriendo una portezuela en el lado de la habitación cercano al martilleo, descubrí un pequeño y ricamente engalanado corredor que finalizaba en una tallada puerta y un amplio mirador. Me vi atraído hacia este, aunque mis confusas aprehensiones me forzaban igualmente hacia atrás. Mientras me aproximaba, pude ver un caótico torbellino de aguas en la distancia. Enseguida, al alcanzarlo y observar el exterior en todas sus direcciones, la portentosa escena de los alrededores me golpeó con plena y devastadora fuerza. Contemplé una visión como nunca antes había observado y que ninguna persona viviente puede haber visto salvo en los delirios de la fiebre o en los infiernos del opio. La construcción se alzaba sobre un angosto punto de tierra, o lo que ahora era un angosto punto de tierra, remontando unos 90 metros sobre lo que últimamente debió ser un hirviente torbellino de aguas enloquecidas. A cada lado de la casa se abrían precipicios de tierra roja recién excavados por las aguas, mientras que enfrente las temibles olas continuaban batiendo de forma espantosa, devorando la tierra con terrible monotonía y deliberación. Como a un kilómetro se alzaban y caían amenazadoras rompientes de no menos de 5 metros de altura y, en el lejano horizonte, crueles nubes negras de grotescos contornos colgaban y acechaban como buitres malignos.
Las olas eran oscuras y purpúreas, casi negras, y arañaban el flexible fango rojo de la orilla como toscas manos voraces. No pude por menos que sentir que alguna nociva entidad marina había declarado una guerra a muerte contra toda la tierra firme, quizá instigada por el cielo enfurecido. Recobrando al fin del estupor en que ese espectáculo antinatural me había sumido, descubrí que mi actual peligro físico era agudo. Aún durante el tiempo en que observaba, la orilla había perdido muchos metros y no estaba lejos el momento en que la casa se derrumbaría socavada en el atroz pozo de las olas embravecidas. Por tanto, me apresuré hacia el lado opuesto del edificio y encontrando una puerta la cerré tras de mí con una curiosa llave que colgaba en el interior. Entonces contemplé más de la extraña región a mi alrededor y percibí una singular división que parecía existir entre el océano hostil y el firmamento. A cada lado del descollante promontorio imperaban distintas condiciones. A mi izquierda, mirando tierra adentro, había un mar calmo con grandes olas verdes corriendo apaciblemente bajo un sol resplandeciente. Algo en la naturaleza y posición del sol me hicieron estremecer, aunque no pude entonces, como no puedo ahora, decir qué era. A mi derecha también estaba el mar, pero era azul, calmoso y solo ligeramente ondulado, mientras que el cielo sobre él estaba oscurecido y la ribera era más blanca que enrojecida. Ahora volví mi atención a tierra y tuve ocasión de sorprenderme nuevamente, puesto que la vegetación no se parecía en nada a cuanto hubiera visto o leído. Aparentemente era tropical o al menos subtropical, una conclusión extraída del intenso calor del aire. Algunas veces pude encontrar una extraña analogía con la flora de mi tierra natal, fantaseando sobre el supuesto de que las plantas y matorrales familiares pudieran asumir dichas formas bajo un radical cambio de clima. Pero las gigantescas y omnipresentes palmeras eran totalmente extranjeras. La casa que acababa de abandonar era muy pequeña, apenas mayor que una cabaña, pero su material era evidentemente mármol, y su arquitectura extraña y sincrética era una exótica amalgama de formas orientales y occidentales. En las esquinas había columnas corintias, pero los tejados rojos eran como los de una pagoda china. De la puerta que daba a tierra nacía un camino de singular arena blanca de metro y medio de anchura y bordeado por imponentes palmeras, así como por plantas y arbustos en flor desconocidos. Corría hacia el lado del promontorio donde el mar era azul y la ribera casi blanca. Me sentí impelido a huir por este camino, como perseguido por algún espíritu maligno del océano retumbante. Al principio remontaba ligeramente la ribera, luego alcancé una suave cresta. Tras de mí vi el paisaje que había abandonado. Toda la punta con la cabaña y el agua negra, con el mar verde a un lado y el mar azul al otro, y una maldición sin nombre e indescriptible cerniéndose sobre todo. No volví a verlo más y a menudo me pregunto, tras esta última mirada, me encaminé hacia adelante y disfruté el panorama de tierra adentro que se extendía ante mí. El camino, como he dicho, corría por la ribera derecha si uno iba hacia el interior. Delante y a la izquierda vislumbré entonces un magnífico valle que abarcaba miles de acres, sepultado bajo un oscilante manto de hierba tropical más alta que mi cabeza. Casi al límite de la visión había una colosal palmera que parecía fascinarme y reclamarme. En este momento, el asombro y la huida de la península condenada habían, con mucho, disipado mi temor, pero cuando me detuve y desplomé fatigado sobre el sendero, hundiendo ociosamente mis manos en la cálida arena dorada, un nuevo y agudo sonido de peligro me embargó. Algún terror en la alta hierba sibilante pareció sumarse a la del diabólico más retumbante y me alcé gritando fuerte y desabridamente, «¡Tigre! ¡Tigre! ¡Es un tigre! ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Es una bestia lo que me atemoriza!» Mi mente retrocedía hasta una antigua y clásica historia de tigres que había leído. Traté de recordar al autor, pero tuve alguna dificultad. Entonces, en mitad de mi espanto, recordé que el relato pertenecía a Rudyard Kipling. No se me ocurrió lo ridículo que resultaba considerarle como un antiguo autor. Anhelé el volumen que contenía esta historia y que se había comenzado a desandar el camino hacia la cabaña condenada cuando el sentido común y el señuelo de la palmera me contuvieron. Si hubiera o no podido resistir el deseo de retroceder sin el concurso de la fascinación por la inmensa palmera es algo que no sé. Su atracción era ahora predominante y dejé el camino para arrastrarme sobre manos y rodillas por la pendiente del valle a pesar de mi miedo hacia la hierba y las serpientes que pudiera albergar.
Decidí luchar por mi vida y cordura tanto como fuera posible y contra todas las amenazas del mar o tierra, aunque a veces temía la derrota, mientras el enloquecido silbido de la misteriosa hierba se unía al todavía audible e irritante batir de las distantes rompientes. Con frecuencia debía detenerme y tapar mis oídos con las manos para aliviarme, pero nunca pude acallar del todo el detestable sonido. Fue tan solo traseras, o así me lo pareció, cuando finalmente pude arrastrarme hasta la increíble palmera y reposar bajo su sombra protectora. Entonces ocurrieron una serie de incidentes que me transportaron a los opuestos extremos del éxtasis y el horror. Sucesos que temo recordar y sobre los que no me atrevo a buscar interpretación. Apenas me había arrastrado bajo el colgante follaje de la palmera cuando brotó de entre sus ramas un muchacho de una belleza como nunca antes viera. Aunque sucio y harapiento, poseía las facciones de un fauno o semidios e incluso parecía irradiar en la espesa sombra del árbol. Sonrió tendiendo sus manos, pero antes de que yo pudiera alzarme y hablar, escuché en el aire superior la exquisita melodía de un canto. Notas altas y bajas tramadas con etérea y sublime armonía. El sol se había hundido ya bajo el horizonte y en el crepúsculo vi una aureola de mansa luz rodeando la cabeza del niño. Entonces se dirigió a mí con un timbre argentino. Es el fin. Han bajado de las estrellas a través del ocaso. Todo está colmado y más allá de las corrientes ariunianas moraremos felices en Teloe. Mientras el niño hablaba, descubrí una suave luminosidad a través de las frondas o de las palmeras y vi alzarse saludando a dos seres que supe debían ser parte de los maestros cantores que había escuchado. Debían ser un dios y una diosa porque su belleza no era de los mortales y ellos tomaron mis manos diciendo: «Ven, niño, has escuchado las voces y todo está bien. En Teloe, más allá de la Vía Láctea y las corrientes eriunianas, existen ciudades de ámbar y calcedonia. Y sobre sus cúpulas de múltiples facetas relumbran los reflejos de extrañas y hermosas estrellas. Bajo los puentes de marfil de Teloe fluyen los ríos de oro líquido, llevando embarcaciones de placer rumbo a la floreciente Citarión de los siete soles. Y en Teloe y Citarión no existe sino juventud, belleza y placer, ni se escuchan más sonidos que los de las risas, las canciones y el laúd. Solo los dioses moran en Teloe lo de los ríos dorados, pero entre ellos tú habitarás». Mientras escuchaba embelesado, me percaté súbitamente de un cambio en los alrededores. La palmera, que últimamente había resguardado a mi cuerpo exhausto, estaba ahora a mi izquierda y considerablemente debajo. Obviamente flotaba en la atmósfera, acompañado no solo por el extraño chico y la radiante pareja, sino por una creciente muchedumbre de jóvenes y doncellas semiluminosos y coronados de vides, con cabelleras sueltas y semblante feliz. Juntos ascendimos lentamente, como en alas de una fragante brisa que soplara, no desde la tierra, sino en dirección a la nebulosa dorada, y el chico me susurró en el oído que debía mirar siempre a los senderos de luz y nunca abajo, a la esfera que acababa de abandonar. Los mozos y muchachas entonaban ahora dulces acompañamientos con los laúdes y me sentía envuelto en una paz y felicidad más profunda de lo que hubiera imaginado en toda mi vida, cuando la intrusión de un simple sonido alteró mi destino destrozando mi alma. A través de los arrebatados esfuerzos de cantores y tañedores de laúd, como una armonía burlesca y demoníaca, atonó desde los golfos inferiores el maldito, el detestable batir del odioso océano. Y cuando aquellas negras rompientes rugieron su mensaje en mis oídos, olvidé las palabras del niño y miré abajo, hacia el condenado paisaje del que creía haber escapado. En las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando, siempre girando, con irritados mares tempestuosos, consumiendo las salvajes y arrasadas costas y arrojando espuma contra las tambaleantes torres de las ciudades desoladas. Bajo una espantosa luna centelleaban visiones que nunca podré describir, visiones que nunca olvidaré. Desiertos de barro cadavérico y junglas de ruina y decadencia, donde una vez se extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal, y remolinos de océano espumeante donde otrora se alzaran los poderosos templos de mis antepasados. Los alrededores del polo norte hervían con ciénagas de estrepitoso crecimiento y vapores malsanos que silbaban ante la embestida de las inmensas olas que se encrespaban, lacerando desde las temibles profundidades. Entonces un desgarrado aviso cortó la noche y a través del desierto de desiertos apareció una humeante falla.
El océano negro aún espumeaba y devoraba, consumiendo el desierto por los cuatro costados, mientras la brecha del centro se ampliaba y ampliaba. No había otra tierra salvo el desierto, y el océano furioso todavía comía y comía. Solo entonces pensé que incluso el retumbante mar parecía temeroso de algo, atemorizado de los negros dioses de la tierra profunda, que son más grandes que el malvado dios de las aguas. Pero, incluso así era así, no podía volverse atrás, y el desierto había sufrido demasiado bajo aquellas olas de pesadilla para apiadarse ahora. Así, el océano devoró la última tierra y se precipitó en la brecha humeante, cediendo de este modo todo cuanto había conquistado. Fluyó nuevamente desde las tierras recién sumergidas, desvelando muerte y decadencia, y desde su viejo e inmemorial lecho, goteó de forma repugnante, revelando secretos ocultos en los años en que el tiempo era joven y los dioses aún no habían nacido. Sobre las olas se alzaron recordados capiteles sepultados bajo las algas. La luna arrojaba pálidos lirios de luz sobre la muerta Londres, y París se levantaba sobre su húmeda tumba para ser santificada con polvo de estrellas. Después, brotaron capiteles y monolitos que estaban cubiertos de algas, pero que no eran recordados. Terribles capiteles y monolitos de tierras acerca de las cuales el hombre jamás supo. No había ya retumbar alguno, sino solo el ultraterreno bramido y siseo de las aguas precipitándose en la falla. El humo de esta brecha se había convertido en vapor, ocultando casi el mundo mientras se hacía más y más tenso. Chamuscó mi rostro y manos, y cuando miré para ver cómo afectaba a mis compañeros, descubrí que todos habían desaparecido. Entonces todo terminó bruscamente y no supe más hasta que desperté sobre una cama de convalecencia. Cuando la nube de humo procedente del Golfo Plutónico veló por fin toda mi vista, el firmamento entero chilló mientras una repentina agonía de reverberaciones enloquecidas sacudía el estremecido éter. Sucedió en un relámpago y explosión delirantes, un cegador, ensordecedor holocausto de fuego, humo y trueno que disolvió la pálida luna mientras la arrojaba al vacío. Y cuando el humo clareó y traté de ver la tierra, tan solo pude contemplar contra el telón de frías y burlonas estrellas al sol moribundo y a los pálidos y afligidos planetas buscando a su hermana. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Hoy hemos llegado justo al tiempo de una hora. No ha estado mal. Pues os recuerdo, es martes y 13, mi día favorito. Pero bueno, esperemos que todo haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado el contenido del programa. Y mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos ya se están preparando para comenzar el de mañana, que será el 5234. Así que me pondré a trabajo con ellos y un nuevo programa saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica, hora española, por supuesto, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido con la única y sana intención de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptas esta invitación, ya sabes, te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.